Hola amigos, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a una emisión más de Editorialmente, este espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial Universitario y Garza TV, convoca a nuestros profesores e investigadores pues para que asistan aquí a platicar con nosotros de sus intereses académicos, sus vocaciones por la investigación, la docencia, el estudio, y desde luego de algo muy importante, el resultado de estos trabajos materializado en sus libros. Y justamente por esa razón tenemos hoy como invitado al doctor Germán Vázquez Sandrín, a quien le damos la bienvenida. Doctor, gracias por aceptar la invitación y estar aquí, pues, llegar a platicar un rato con nosotros. Vamos a platicar de su libro Fecundidad Indígena, pero antes de entrar en este libro, bueno, quiero decir dos cosas. Primero, estamos transmitiendo desde una de las aulas del sistema de Universidad Abierta y Educación Continua, aquí en el CEVIDE, en Ciudad del Conocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Son espacios agradables que se ofrecen en trabajos de extensión y de continuidad de estudios a población externa de la universidad. Y así que tiene usted aquí un lugar donde se ofrecen cursos de idiomas, diplomados, en fin, objetos de trabajo de mucho interés para la sociedad y para los grupos externos. Y aún para los internos que vienen a estudiar, bueno, los maestros también tienen por aquí, en este lugar, espacios de estudio, comentábamos, vienen aquí a seguir sus estudios de capacitación en inglés. ¿En qué más? Bueno, está también el de TICS, las tecnologías de la información y la comunicación. Hay metodología de la investigación. No recuerdo ahorita qué otros temas. Pero es un programa de capacitación para los profesores investigadores. Así es. Primero nos hicieron un examen diagnóstico y después nos ofrecieron estos cursos que sobre estas temáticas que podemos elegir. Yo, por ejemplo, ahorita elegí el inglés. Estamos aquí abajito en la planta baja. Exactamente. Así que subió usted de nivel. Así exactamente. Oiga, doctor, ¿usted qué formación académica tiene? Yo soy demógrafo, bueno, primero sociólogo por la licenciatura en la UNAM, en la facultad, bueno, en aquel entonces era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la ENEP Acatlán. Ahora ya facultad. Después estudié una maestría en estudios de población en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede de México. En el sur de la ciudad. Exactamente. Ahí por el Colegio de México, enfrente de Six Flags. Sí, bueno, para mayor referencia. Así es. Creo que ya no se llama Six Flags, pero bueno. Sí, pero ese rumbo. Por ese rumbo. Y después un doctorado en Francia, en una universidad que se llama Universidad de París 3, la Nueva Sorbona, en París. ¿El doctorado lo hizo en? Sí, bueno, demografía. Fue un doctorado en... No, realmente fue un doctorado en estudios latinoamericanos, pero con la especialidad en demografía. De hecho, esa especialidad en demografía la estudié en otra universidad, no en París 3, sino en la Universidad de París 10. Todas son universidades que fueron desconcentradas de la antigua Sorbona, hace muchos años en París. Sí. Entonces, la Universidad de París 10, ahí estudié con María Eugenia Zavala de Cosío, una mexicana, por cierto, residía allá en México, en Francia. En París. Ella dirigió mi tesis y ahí estudié mis cursos de demografía. Y luego se incorpora usted al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Así es, hace 15 años. Hace 15 años. Sí. Al área académica de Sociología y Demografía. Así es. Así es. Allí usted, además de hacer investigación, imparte cursos en licenciatura y posgrado. Así es. Sí, parto cursos de mi elección por llegar aquí, honestamente hablando, fue porque había un programa de maestría en ese entonces, hace 15 años, de estudios de población, porque no había, no hay muchos en México, solo había uno en la Ciudad de México, bueno, más de dos en la Ciudad de México, uno en Tijuana, uno en Cuernavaca, por la UNAM, y el de nosotros. Entonces, yo, regresado de Francia con mi esposa y mis hijos, queríamos salir de la Ciudad de México y decidimos, yo tenía que llegar a un lugar donde hubiera un programa de estudios de este tipo,
porque si no todo lo que había aprendido no hubiera sido aplicado, exacto. Claro, no sería al menos central dentro del trabajo del área donde yo hubiera llegado. Total que elegimos este estado, el estado de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y desde aquí, desde entonces vivimos aquí, muy contentos, puedo decir. Y doy clases de sociología, más bien la licenciatura de sociología, doy una clase de muestreo, de estudios de muestreo, y luego de posgrado doy varios cursos, ¿no? Sí. Uno que se llama análisis demográfico, que es para demógrafo. Otros que son, pues ya, por ejemplo, cuando hay alumnos en doctorado, por ejemplo, alumnos de doctorado, hay que estarles dando una clase que es como de seguimiento de su tesis. Entonces tienen diferentes nombres, seminario, etcétera, pero básicamente es el seguimiento al alumno en el desarrollo de su tesis cuando uno es el director de la tesis. Sí, y cursos de ese tipo, por ejemplo, metodología cuantitativa también. Varios cursos. Asuntos muy relacionados con estadística y demografía. Así es. ¿Y sus intereses de investigación, doctor? Bueno, el principal interés mío es el estudio de la población indígena. Sí, ese es el principal. Población indígena, bueno, como yo estudié estudios de población, bueno, pues, ¿qué significa esto de población? Pues, la demografía. La demografía básicamente estudia tres fenómenos, nada más. Fecundidad, que son los nacimientos que ocurren, mortalidad, obviamente los decesos, y migración. Es todo. Y tres fenómenos que inciden intensamente en la población indígena de este país y de esta entidad. Así es, ¿no? Incide, por ejemplo, en todas las poblaciones, por supuesto, porque, digamos, el crecimiento de una población está relacionado con cuántos sobreviven. A la muerte para ese momento, ¿no? Claro. ¿Cuántos llegaron de otros lados? La migración, los inmigrantes. ¿Y cuántos se fueron a otros lados? Los emigrantes, ¿no? Entonces, el saldo de estos tres fenómenos es lo que marca el crecimiento poblacional, el crecimiento. El crecimiento no es el único factor importante en demografía, pero es uno de ellos y bastante importante, tanto para poblaciones indígenas como poblaciones abiertas en general. Abiertas, ¿no? Nacionales, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros fenómenos también muy importantes, como puede ser la longevidad, la esperanza de vida, ¿no? Las proyecciones de cuántos vamos a hacer. Efectivamente. ¿Y de qué edades? Todo esto que usted me está diciendo, que además incide en su libro Fecundidad Indígena, publicado en el 2009. Todo esto que usted lo está comentando está aquí contenido en un trabajo interesante, pero además, conforme usted lo comenta, me hace pensar en la importancia que tienen estos estudios de demografía para que las administraciones gubernamentales de los tres órdenes, municipal, estatal, federal, estudien estos fenómenos demográficos, movimientos poblacionales, y establezcan políticas públicas que realmente resulten impactantes de manera favorable en una población. ¿Qué es lo que usted nos ofrece en este libro? Además, me permitiría, no tengo yo tanto conocimiento de estos temas, pero sí en algunas partes que estuve hojeando, leyendo, noto que usted, desde luego, además del tema de fecundidad indígena, está proponiendo un método de trabajo que puede servir como modelo para desarrollar trabajos similares en otras latitudes y no solo nacionales. ¿Qué nos ofrece usted en este libro, doctor? Muy bien, antes que nada, gracias por las palabras. Y sí, sí, efectivamente, un poco de todo lo que usted ha mencionado, en este libro se menciona, yo creo que algo que ofrece para las políticas, permítame comenzar por este tema, para las políticas, creo que es muy importante, en este libro como que se plantó una semilla, ¿no? Dentro de mi carrera, si me permite expresarme de esa manera, dentro de mis estudios,
sobre estudios de indígenas, porque este fue el primer libro que escribí yo, sobre demografía étnica, es el primero. Entonces, del 2010, que es la fecha de la publicación actualmente, pues ha madurado mis ideas, usted sabe que van cambiando, ¿no? Va uno y además es el beneficio de la ciencia, la evolución, no estancarse. Exactamente. Pero hay bases interesantes que usted nos ofrece. Yo creo que aquí se planta una semilla que nos permite pensar en las políticas efectivamente, ¿no? O sea, las políticas de poblaciones indígenas. En México no existe, y esto no lo sabe todo mundo, es decir, poca gente lo sabe, pues pienso yo, que no existe en México una política de población indígena. Entonces, hay un discurso político sobre población indígena, o muchos discursos, pero no hay una política. No hay una política de población indígena. Existen, entonces, hay una política de población nacional que la hace el Consejo Nacional de Población, el CONAPO, que es el órgano, digamos, que depende de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, que elabora, digamos, desde 1973 hasta la fecha, la política nacional que va a establecer el crecimiento o decrecimiento de la fecundidad, ¿no? Para alcanzar metas de población, de crecimiento de población X, Y o Z, que impida, digamos, una, antes se decía, explosión demográfica. Sí, era un término muy común. Que sí. Era un término en los 70, porque estábamos creciendo a 6.8 la tasa global de fecundidad. O sea, había muy alta, según me entiendo, sí. Esto ahora ha disminuido muchísimo. Ahorita estamos en 2.14 hijos por mujer, ¿no? O sea, ya no es una amenaza, digamos. Como lo fue en los años 70. Exactamente, en los 70, que inclusive recuerdo que fue la administración de Luis Echeverría que enfatizó aquello de la familia pequeña vive mejor. Exactamente. Y quién sabe si viva mejor. Ahorita, en las conferencias. Efectivamente. Nacionales, fue el eslogan. Fue el eslogan. Pero nunca se fundamentó, efectivamente. No, sí. Y ahorita, digamos, digamos, a 40 años, 50 años de eso, vemos que ahora tenemos familias pequeñas pero pobres. Efectivamente. La pobreza no. Entonces, no es necesariamente una consecuencia ineludible del tamaño de la familia. O del número de la población. Es decir, era falaz aquel eslogan. Así es. Es así, a grosso modo, dicho de forma muy breve, digamos, las conclusiones de las grandes conferencias nacionales que se han tenido últimamente, los últimos años, que la Sociedad Mexicana de Demografía se reúne, ¿no? Cada dos años nos reunimos y este fue un tema de hace dos, tres años más o menos. Fue muy interesante porque, pues, evaluar, ¿no? Este asunto de la familia pequeña. Vamos bien, exactamente. O reorientamos el destino de las políticas. Así es. Para que se construyan alguna vez. Así es. Entonces, regreso a lo que decía. En lo que toca a las poblaciones indígenas, porque no me gusta decir la población indígena, son muchas poblaciones indígenas. Muchas veces, por ejemplo, los ñañús no entienden su lengua, que es el otomí, no es la misma lengua de los otomís de digamos, de Toluca. Exactamente, de Querétaro. O de Querétaro. Entonces, no, yo tengo una amiga, ñañú, que es la doctora María Félix Quesada, ella es de me dice, es que no nos entiende, yo no le entiendo a los otros otomís, que también son otomís. Exactamente. Entonces, y tienen la misma raíz lingüística, pero la variante dialectal los opone completamente. Entonces, hay muchas variaciones, hay mucha diversidad cultural entre los diferentes pueblos y comunidades indígenas. Es una gran variedad. Eso nos lo decían los antropólogos hace 50 años. Sí, hasta ahorita nos cayó el 20, como se dice coloquialmente, a los demógrafos. ¿Por qué? Porque hasta ahorita tuvimos realidades distintas que nos permitió estudiar con nuestros propios métodos, con nuestras propias elementos y recursos, esas poblaciones indígenas a nivel tan detallado como ahorita se puede. O sea, ahorita, actualmente, gracias a las grandes encuestas que hace el INEGI, como la encuesta intercensal 2015 o el cuestionario ampliado del 2010, del censo 2010,
nos aporta información muy valiosa que permite estudiar a los grupos étnicos y diferenciar unos de otros, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en el 2010, cuando salió publicado este libro, realmente este libro fue resultado de una tesis de mi tesis doctoral. Yo por eso lo recomiendo a todos los que nos están viendo. Fue un trabajo, generalmente las tesis doctorales, usted lo sabe, ¿no? Por su cercanía y su trabajo con los libros, son buenas obras en general. Sí, sí, sí. Porque es resultado de un trabajo de 4 o 5 años. Muy mínimo, meticuloso, muy cuidado por el estudiante, el doctorante y por los asesores. Y los asesores, exactamente. Uh-huh. Y después tiene que pasar muchos filtros, ¿no? Entonces, un libro realmente... cuidadosísimos. Sí, muy cuidado. Conceptual y... y además, estilísticamente. Así es, así es. Entonces, en ese entonces yo trabajé con una de las encuestas que yo trabajé para hacer este estudio sobre la fecundidad indígena. Fue la muestra ampliada del censo 2010. Del año 2000, que fue la primera gran encuesta en la que se preguntó sobre la autoascripción, es decir, porque hay dos formas de preguntar, es uno de los aspectos metodológicos que usted comentaba sobre mi trabajo. Hay dos formas de preguntar sobre la identificación indígena en las encuestas, se hace con dos tipos de preguntas diferentes. Una es la lengua hablada, que puede ser lengua paterna o alguna de las variedades, y la otra que es la autoascripción, es decir, cómo usted... ¿Me asumo o no como indígena? Exactamente. Y también tiene muchas variantes esta otra, por el fraseo que le decimos nosotros a las preguntas, las palabras que se usan para hacer formular la pregunta, le van a dar resultados distintos, ¿no? Entonces, bueno, yo en este trabajo utilicé ya estos recursos y ahí hice como ya se estaban haciendo, lo estaban haciendo otros autores en esa época, ¿no? Una combinación entre estas dos preguntas para identificar de forma más precisa a la población indígena. Y ahí yo lo único que aporté fue, aparte de combinar hablantes y autoescritos en sus diferentes combinaciones, los hablantes que fueran monolingües o bilingües. Los monolingües son, así se les decimos a la población que solo habla una lengua indígena pero no habla el español. Ah, sí, claro. Generalmente son mujeres en México y de edades avanzadas, relativamente avanzadas. Y los bilingües, que son personas que hablan español y una lengua indígena. Una o más lenguas indígenas, ¿no? No sabemos cuántas lenguas indígenas hay. Entonces, con esto pudimos establecer, ya en las conclusiones del trabajo, ¿verdad? Me brinco todo hasta el final, por ejemplo, fue valiosa esta clasificación metodológica, porque vimos que las mujeres monolingües, ¿sí?, no tienen todavía, no han alcanzado una reducción en su fecundidad. Tienen todavía una fecundidad natural. Que esto es un término académico, ¿no? Sí, sí, no, sí, es, sí. No es coloquial. Fecundidad natural significa, o malthusiana, el nivel que tiene una fecundidad, una población, el nivel de fecundidad que tiene una población, que no hace ningún uso de ningún método anticonceptivo, ni de otra recursos, ¿sí? Para evitar, no evitan su fecundidad. Entonces tienen todos los hijos que pueden tener. Claro. Ah, entonces la población es monolingüe en México, en todo el país, tenían esta característica. Exacto. Muy sobresaliente, que esto realmente no se sabía hasta que se publicó este libro. En cambio, es una aportación fundamental. Sí. Las mujeres, en cambio, bilingües en el país, insisto, ellas fueron las que hicieron el cambio de la fecundidad. Cuando a mitad de los años 80 en México, esto también yo aporté este dato en este libro, ¿por qué? Por la introducción de la planificación familiar, ¿no? Como política. Exacto, y que además cobra forma en los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, radio, televisión, carteles, campañas muy fuertes que se desarrollaron entonces. Pero además, doctor, algo interesante es cómo también rompe mitos de la población urbana para interpretar a la población indígena rural. Entonces, bueno, de pronto son en la población rural también gente que hace uso de la tecnología, sobre todo las de informática, y se acercan con una naturalidad que
que parece interesante. Uh-huh. Así es, que bueno que lo comenta, porque efectivamente este es un aspecto importante del trabajo. Está hecho a partir de las, del medio rural, ¿no? O sea, uh-huh. es un estudio del medio rural, sobre todo para poder establecer algunas diferencias que técnicamente hay que hacer, porque es muy claro. diferente, ¿no? La población indígena. Y además el concepto, la cosmogonía, la visión del mundo, y si me permite nada más como detalle curioso, recuerdo que en una ocasión en Yolotepec, un pueblo del Valle del Mezquital, vimos una mojonera con una cruz, evidentemente colonial, y dije, le pedí al amigo que iba manejando, le dije, detente, vamos a preguntar a los dueños de la casa a ver qué visión tienen de esta cruz. Desde luego yo no esperaba que me dieran un dato de fue establecida en 1600 y tantos, no, la visión que tenían. Y resulta que la dueña era una señora ñañú, mayor, de trenzas blancas, con mucha personalidad la señora, pero monolingüe. Y fue su nieta quien nos sirvió de traductora. Le tuve que repetir la pregunta dos veces porque creí yo no entender la respuesta. Y le digo, pregúntele a su abuela de cuándo es la cruz. La respuesta es muy bonita y justamente creo que ilustra estos dos mundos. La respuesta fue, dice mi abuela que no sabe, pero que sus abuelos le dijeron que cuando el mundo nació, ya la cruz estaba allí. Entonces fue una lección, no de poesía, porque la señora no lo dijo con ese sentido, sino de visión del mundo. Claro, sí, no, es muy bello. Y bueno, y también ciertamente muchas de las etnias en todo el mundo, no solo en México, uh-huh. Tiene, el nombre que tienen significa el hombre real, ¿sí? El verdadero hombre. Uh-huh. Sí. Sí, es decir, somos etnocéntricos finalmente y creemos que el mundo fue creado cuando surgimos nosotros como población, como uh-huh. civilización. Entonces, muchos muchos de los pueblos, lo que significa su nombre es, por ejemplo, los verdaderos hombres. Los verdaderos hombres. Por ejemplo, Tonotam, que es una de las etnias de México, significa el hombre del desierto. Entonces, Ñañú, el que habla la lengua nasal, o sea, el hombre otra vez. Sí, entonces esto que usted dice... ¿Desde cuándo está esa cruz? Pues desde que existe el hombre, o sea, sí. nosotros, ¿no? Exacto. Somos muy etnocéntricos, uh-huh. No solamente los europeos, todos lo somos, pero bueno. Sí, es interesante. Doctor, este libro, como yo le decía, a mí me atrapó un poquito, me pareció interesante, aún siendo un lector lego en estos asuntos, pero me pareció interesante cómo va usted llevando al lector por la metodología. Inclusive llega un momento en que plantea usted allí esta confrontación de visiones frente a la visión malthusiana y la realidad de una fecundidad indígena que se ve disminuida en cierto momento. ¿Qué es lo que usted propone para el lector estudioso de estos temas? Yo le veo dos lectores fundamentales. Uno, el estudioso, el investigador. El que tiene que meterse a la observación, a la calificación, al estudio, a la cualificación y aportar elementos de observación de su investigación. Y el otro segmento lector importante que yo veo es el individuo inserto en la política, que debe tomar decisiones y que debe generar políticas públicas que, como usted decía, no las hay, pero ya es necesario que las haya, y sobre todo cuando ya hay elementos. ¿Qué les estaría usted proponiendo a los estudiosos, por un lado, y a los políticos tomadores de decisiones o constructores de decisiones, por otro? Cuando a veces pueden darse en una sola persona los dos factores. Muy bien. En cuanto a, comenzando por el último, los políticos, yo lo que propondría, y ya lo hice, de hecho está por salir el libro, es más, creo que ya salió, ahorita voy a ir a la librería Carácter a buscarlo, me parece que ya está aquí. Que es un diagnóstico, es el segundo libro que yo escribí de mi autoría sobre este tema. Ahí lo que propongo es que se considere a los pueblos indígenas en sus propias visiones para hacer políticas de población para ellos, que sean políticas de los indígenas para los indígenas. Para que sean aplicables, exactamente, sí. Entonces, eso es lo que yo propondría. Entonces, cuando yo digo esto, quiero hacer mención, soy muy modesto,
digo, política de población, insisto. No CDI, porque la CDI, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no hace política de población, uh-huh. digamos. Uh-huh. Eso le corresponde al Consejo Nacional de Población. Entonces, que el Consejo Nacional de Población asuma este poder y haga evidente que hay muchas poblaciones indígenas. ¿Cómo los involucramos? Para saber si ellos quieren crecer, quieren decrecer, quieren tener muchos hijos, pocos hijos. Generalmente la mortalidad siempre es algo que queremos evitar los seres humanos, ¿sí? Uh-huh. Pero la fecundidad varía mucho. Si quieren migrar, ¿a dónde y cómo? ¿No? Y que como política se favorezca y se ayude a todas estas decisiones, la migración internacional, nacional, por decir, en el campo de la migración, que es un aspecto que no tocó en el libro, ¿verdad? Tocó el aspecto de la fecundidad. Pero que está pendiente. Pero que está pendiente. Seguramente, sí. Es muy importante, todos lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, somos un país expulsor, sí. Que llegan a Estados Unidos de mexicanos, ahí están los indígenas también. Claro, claro. Pero y en un porcentaje no muy alto. No los vemos, no los reconocen, no sabe, no los, no está, no es evidente, está, digamos, de cierta forma camuflajeado, si me permite la expresión, con los otros restos de mexicanos que van, se juegan la vida muchas veces para atravesar la frontera, busca de trabajo. Sí, en Estados Unidos. ¿No? Entonces. Ese es uno de los casos. Otro de los casos, todavía hay mucha migración interna. Es decir, poblaciones indígenas, por ejemplo, Valle Mezquital, que vienen a Pachuca. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. Por ejemplo, la población es, que va, indígenas que trabajan en la Ciudad de México, mujeres que trabajan como trabajadoras domésticas, hombres que trabajan como obreros, como sobre todo hay muchos que trabajan como en la construcción. Efectivamente. Entonces, sí. Que hacen viajes cotidianos. Es muy desgastante esta forma de vida. Sí. Además de que les provoca pérdida de la lengua, o sea, intergeneracional. Pérdida de la lengua, ya no le enseñan a sus hijos a hablar la lengua indígena. Por toda la discriminación que viven en las ciudades. Sí, ¿no? Etcétera. Entonces, todo esto tiene que ver reflejado, y esa es mi modesta opinión en términos de políticas. Todo esto tiene que ver reflejado, se ve reflejado en las decisiones reproductivas y en las decisiones vitales que toman. Sí. Entonces, el Consejo Nacional de Población, pienso yo, debería de crecer, tener, porque yo he hablado con ellos y me dicen, es que nosotros no tenemos personal suficiente. Bueno, pero deberían de tenerlo. Deben tenerlo. Entonces, es impostergable. Sí, es crecer para tener la capacidad de generar programas de población para cada uno de los pueblos indígenas, mínimo. Entonces, son 62, entonces, pues sí. Los que quedan, además. Aparte de las poblaciones indígenas que viven en las ciudades, ¿no? Que digamos no es tienen, otro fenómeno. Exactamente, ¿no? Que no están dentro de su pueblo, de su región tradicional, que están viviendo en la ciudad, muchas veces en búsqueda de estudiar, ¿no? Para estudiar primaria, secundaria, eso casi siempre ya lo estudian en sus pueblos, pero ya sí, bachillerato y profesional y posgrados, que hay mucha población indígena estudiando, afortunadamente, posgrados, están ahí en las ciudades. Entonces, me decía ayer, tengo una alumna de doctorado ahorita, me decía, ser indígena es lo mismo que ser pobre, le digo, no. Hay que romper ese esquema justamente. Exactamente. Hay muchos indígenas actualmente, mujeres y hombres indígenas, jóvenes y mayores, que no son pobres, que tienen un nivel de educación muy alto, ¿sí? Uh-huh, sí. Que tienen buenos ingresos por su trabajo, uh-huh. ¿Sí? Ya sea, por ejemplo, muchas veces que vienen de Estados Unidos, han acumulado un capital, claro, sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uh-huh. No es lo mismo ser indígena a ser pobre. Hay muchos indígenas no pobres y también muchos pobres indígenas, ¿verdad? Y pero también no. otra asociación que generan indígena igual a campesino ineludiblemente y no necesariamente. Exactamente, uh-huh. Ese también es un punto muy importante. Después de 1994, del 1 de enero, con el levantamiento armado del ejército zapatista de Liberación Nacional, nos quedó muy claro, yo era estudiante de la maestría, como ya mencioné, en Flaxo, en ese entonces, y a mí me inspiró ese movimiento porque me di cuenta que precisamente estaba ahí la identidad indígena. Estaba todo este grupo de gente levantándose y diciendo,
no somos campesinos, somos indígenas. Efectivamente. Y queremos ser reconocidos como indígenas. Y dicen, nunca más un México sin nosotros. Es muy conmovedor. A mí realmente eso fue lo que me inspiró. Y creo que fue una de las grandes propuestas que lanzan ellos, más allá de la tensión armada violenta, esa fue la gran aportación. Claro, aquí ahora, estamos. Lamentablemente, pienso yo que ellos tuvieron que usar las armas para que el mundo los viera, los observara. ¿No? Pero evidentemente es algo que no se debe de proponer, como que el uso de las armas para eso. Pero sí el reconocimiento del otro que conmigo habita este país. Exactamente. Y a los estudiosos, rápidamente, doctor, creo que es obvio, es una pregunta un tanto ociosa, pero a los estudiosos de este tema, a los alumnos que usted forma, ¿por qué les recomendaría leer este libro y tomarlo como base para interpretar el México de hoy? Bueno, ahí está concentradas muchas de las bases de la demografía étnica en México. Uh-huh. ¿Sí? Ahí está el trabajo muy rico, como usted mencionaba, es decir, que trae muchos contenidos, tanto metodológicos como no solamente como contenidos conceptuales, teóricos, no solamente la fecundidad indígena como tal, sino muchos elementos para entender que vienen desde el derecho, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Que vienen desde la historia, que vienen desde la antropología, de la sociología, todos estos elementos están ahí puestos para poder decir quiénes son los indígenas, ¿sí? Cómo se identifican los indígenas, cómo se representan los indígenas en las estadísticas, y después de ahí preguntarnos, bueno, ¿y la población indígena está creciendo o no está creciendo? Y cómo fue, como decía yo, que disminuyó su fecundidad, y ya para responder a esta pregunta, decía yo, fue a través de la política de población que a todos nos influyó, de la familia pequeña Vive Mejor. A ellos les llegó en la medida de los 80s, a mediados, cuando creció el IMSS Solidaridad, bueno, en ese entonces no era Solidaridad, el IMSS Coplamar, ¿sí? Exacto, sí. Estas políticas sociales que llegaron a todo el mundo rural en México, y con ellos el uso de métodos anticonceptivos, el acceso al uso de métodos anticonceptivos, y como usted decía, pues ya toda la campaña cultural de cambio de las ideas, que eso fue a través de la televisión, básicamente, ¿no? Claro que sí. Pues interesante, de verdad, doctor, y además agradecerle que haya estado con nosotros platicando sobre este libro, Fecundidad Indígena, editado en una coedición entre nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la editorial de Miguel Ángel Porrúa. No sé si puedo decir una cosa antes. Sí, por favor. Un dato a todos los que nos están viendo, que son de Hidalgo. Uh-huh. En el Valle del Mezquital, y eso viene en el libro, fue uno de los primeros pueblos, el Valle del Mezquital, Ñañú, en reducir su fecundidad en todo México. Fue uno de los pioneros, de los pueblos pioneros. Entonces, si quieren saber por qué y cuándo, ahí está. Aquí está el libro. Además, algo interesante, doctor. Usted no nos está diciendo es bueno o es malo. Simplemente nos dice en este libro, es un fenómeno. Lo que venga después depende de cómo manejemos esas políticas públicas. Definitivamente eso lo hace interesante. Y antes de despedir esta emisión, quiero comentar que el doctor Germán Vázquez Andrín es el presidente del Comité Editorial del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y en esa función, doctor, usted es un promotor y además un exigente de la calidad de las ediciones universitarias. Queremos agradecerle la cooperación que usted y sus compañeros tienen dentro de este comité. Así que muchas gracias. Encantado. Gracias, doctor Vázquez Andrín. A usted que nos sigue en estas emisiones, muchas gracias. No se pierda la lectura de estos materiales. Fecundidad Indígena, del doctor Germán Vázquez Andrín. Lo esperamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Okay.